Usted dígame si le suena a dictadura o a democracia. Un presidente con mucho poder, su partido domina la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y prácticamente todas las gubernaturas, y juntos decidieron reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte, reemplazar a todos los jueces y van a cambiar la Constitución para que el ejército tenga permiso de realizar cualquier actividad, no solo de defensa nacional o de seguridad, cualquier actividad. Usted dígame si esto le suena a dictadura o a democracia. Una presidencia fuerte con un ejército empoderado y los contrapesos aniquilados. Hoy en el Congreso, la aplanadora de Morena y sus aliados está votando para darle al ejército un cheque en blanco. No solo le van a entregar el mando de la Guardia Nacional, le van a dar facultades para realizar toda suerte de actividades y servicios. A ver, el ejército es la institución más querida y mejor evaluada por los mexicanos. Pero seamos realistas, el ejército lleva 20 años dedicado a tareas de seguridad y no ha funcionado. Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador han hecho lo mismo con la inseguridad. Cuando una situación se pone caliente en algún lugar, mandan soldados a esa ciudad. Se apaga un ratito y al paso del tiempo resurge. Los mexicanos ya no la sabemos. Cada vez le han dado más y más poder al ejército. Y cada vez hay más asesinatos en México. Nadie le dio más poder al ejército, nadie le dio más dinero y nadie le dio más actividades que López Obrador. ¿Y cómo vamos a terminar el sexenio? Con 200 mil muertos. La cifra más alta de ejecuciones en la historia del país. Mire, en pocas cosas están de acuerdo todos los políticos de todos los partidos. Están de acuerdo en que para resolver el problema de seguridad en México debe haber una policía con mando civil, no militar, bien capacitada, confiable. Pero nadie realmente la crea. Todos la simulan. Calderón quiso hacer la Policía Federal y terminó infectada de corrupción y encima García Luna era el jefe. Peña Nieto hizo la Gendarmería y terminó no sirviendo de nada. López Obrador agarró miles de soldados, les quitó el uniforme verde, les puso el uniforme gris. Los mezcló con policías federales y dijo, se llaman Guardia Nacional, son policías, pero no eran policías, no estaban entrenados como policías, no manejaban las armas de los policías. Y no es lo mismo, no es lo mismo entrenarse como soldado para la guerra que como policía para estar en el día a día de los ciudadanos. Veamos los ejemplos en todo el mundo. ¿Pero qué se está haciendo hoy en el Congreso mexicano? Regalándole la Guardia Nacional al ejército violando Morena su promesa de que la Guardia Nacional se fundó para tener un mando civil y encima dándole al ejército facultades, no solo para hacerla de soldado y de policía, sino para hacerla de todo lo que se le antoje al presidente o a la presidenta. Es una hipermilitarización, una hipermilitarización con la que López Obrador, Sheyman y los suyos estaban en contra. Por años decían que el ejército no se metiera en tareas de seguridad pública, el ejército a los cuarteles. Una hipermilitarización que no solo es una contradicción flagrante, sino que sucede en un momento en que todo el planeta ve a México con ojos de sospecha, porque está dando los pasos para dejar de ser una democracia y convertirse en una dictadura. ¿Cómo cree que se va a ver esta hipermilitarización? Y espérese. Porque ya está en agenda la destrucción de los organismos autónomos que vigilan al poder. López Obrador, Sheinbaum y todo el Morenato están acelerada y disciplinadamente esculpiendo la imagen de un México autoritario, de un México que sienta las bases de una dictadura, para que todo el mundo se dé cuenta.